La extracción, transporte y comercialización de madera de manera ilegal en el Pacífico colombiano se hace con cierta regularidad, pero esto va a cambiar una vez se pongan de acuerdo las corporaciones autónomas de Chocó, Valle, Cauca y Nariño en un protocolo que evitará que esto se presente nuevamente. Esta es nuestra historia a continuación. Cuentos Verdes. Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Desde tempranas horas de la mañana inician los patrullajes del Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional sobre las aguas del Pacífico Vallecaucano, con el objetivo de controlar el transporte de fauna y flora en la región. Este muelle es bastante comercial, donde se desembarca diferentes productos que llegan de... salen de Buenaventura para los diferentes pueblos que están en las riberas del Pacífico colombiano. Asimismo, llega gran cantidad de material de esos pueblos como productos agrícolas, fauna y flora al puerto de Buenaventura. Dentro de los patrullajes cotidianos, Guardacostas ha encontrado en el muelle La Palera, sobre el puente del Piñal, un barco que transporta madera, en donde se hace la revisión del desembarque. Se verifica que en ese salvoconducto aparezca el nombre de la motonave. Si se está llevando en otra motonave, se decomisa. Otro procedimiento ahí es verificar la cantidad de madera, que es lo que estamos haciendo en el momento, para saber si en realidad lo que llevan en el salvoconducto, lo que está registrado en el salvoconducto, sea lo mismo que llevan a bordo del buque. Y si hay alguna anomalía, se informa a CBC. Entonces, cuando se incautan estas embarcaciones, se verifica los salvoconductos. Hay veces vienen con 2 días de vencido, 3 días, 8 días. De vencido, entonces ya entra a hacer la parte de la labor de la CBC, que es hacer el acto administrativo, que es el decomiso. Gracias al respaldo operativo que le brinda la Armada Nacional a las corporaciones autónomas regionales de Colombia, se logró construir una alianza para ejercer un mayor control en el tráfico de fauna y flora en cada región. A la Armada nos faculta la ley 99 en el artículo 83 y la ley 1333 en el artículo 40, donde a ellos los faculta para que hagan este tipo de actividades. ICBC hace el procedimiento en la parte ya sancionatoria. Ellos pueden decomisar, pueden solicitar el respectivo documento que ampara la madera y ponerla a disposición de la corporación. En lo que va corrido del año en materia de decomisos ha sido muy positivo, pues se ha podido ejercer un control en la región pacífica de las especies silvestres. Desde enero hasta la fecha se han decomisado 1.729 metros cúbicos de madera. Esto corresponde más o menos a unos 800-900 toneladas de madera de diferente tipo, o carbonera, sanje, saija, entre otros tipos de madera. Fuera de la flora se hace también incautación de fauna, la fauna silvestre, como son, digamos, oso perezoso, aves, tortugas, iguanas, todos estos animalitos que la gente trae de otras corporaciones. Ustedes también se incautan aquí, tanto en vía fluvial, marítima o terrestre. El trabajo mancomunado entre la CBC y el Cuerpo de Guardacostas del Pacífico ha sido muy importante para el diseño de estrategias que propendan por la conservación de los recursos naturales de la zona. Un trabajo arduo, pero muy significativo, porque en lo que ha corrido del tiempo se ha visto que la parte de la fauna y flora a nivel mundial se ha visto afectado por aquellos factores económicos que abusan de la explotación de la fauna y flora. El Pacífico colombiano es uno de los lugares más biodiversos del planeta, por lo tanto la importancia de cuidarlo, y más cuando se alberga el Chocó biogeográfico, una de las regiones más productivas de la Tierra. Si usted quiere conocer más sobre los trabajos de control de flora y fauna en Buenaventura, puede comunicarse al teléfono 242-3686 de la CBC. El 71% de la superficie del planeta es agua, pero solo el 2,5% es dulce. De ese 2,5%, el 70% está congelada en los cascos polares y el 30% restante está en aguas subterráneas y humedad del suelo. Si es tan poca, ¿por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia, cada gota cuenta. CBC, comprometidos con la vida. Cuentos Verdes. Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.